Joana Jiménez. Nació el 1 de agosto de 1976 en la ciudad de Cali. Vivió sus primeros 4 años junto con sus padres, pero luego viajó a Ibagué, donde compartió con su mamá y sus tíos maternos. Es hermana de, como ella los denomina, 2 seres maravillosos. Son menores que ella, con los que se frecuenta esporádicamente, pero con los que tiene un sentimiento de cariño muy especial. Los padres de Joana siempre han estado muy pendientes de ella, pero su confidente y mano derecha es su mamá, a quien siempre ha considerado una mujer muy emprendedora y trabajadora. La mamá de Joana ha trabajado en el cooperativismo y en el sector de las comunicaciones, donde ha realizado muchos proyectos importantes gracias a todos sus estudios. Y su papá es un excelente comerciante, quien también ha obtenido importantes logros. Joana estudió en 2 colegios muy importantes para ella. Su primaria la vivió en el Liceo Valle, donde compartió muchas experiencias enriquecedoras, y culminó su vida escolar en el Colegio de la Presentación en Ibagué. Allí conoció a su profesor de canto, al que le tiene un gran aprecio. Él siempre fue muy especial conmigo, y él, después de que terminábamos como el ensayo con el coro, él siempre me pedía que, si querían, pues me quedara un rato con él y ensayaba con él hartísimo. O sea, estuvo muy pendiente como de mi desarrollo musical y lo recuerdo con mucho cariño. La música siempre ha sido una de sus grandes pasiones, pero cuando tomó la decisión de estudiar medicina, entendió que era la decisión más correcta para ella. He hecho varias cosas en la parte musical. En el colegio, pues desde siempre, desde muy chiquita, estuve vinculada con el tema artístico y musical especialmente, porque para el teatro sí no era muy buena. Pero como a los 16 años hicimos un grupo musical de música colombiana de varias niñas que estábamos en el colegio, éramos 5 niñas de ahí del colegio. El grupo se llamaba Sabor a Miel. Y fue muy bonita esa experiencia. El grupo duró más o menos unos 3 años, en los que además de hacer actividades musicales también trabajábamos pues con la actividad musical. Fue como nuestra primera experiencia laboral, pues por así decirlo. Pero fue muy bonito, fue muy chévere. Después con ese mismo grupo tuvimos la oportunidad de participar en el Mono Núñez. Fuimos invitadas del Mono Núñez también, que pues fue una participación muy enriquecedora para nosotros musicalmente y además pues como personas. Cuando terminó el colegio, Joana viajó a Bogotá para iniciar sus estudios en la universidad. Ingresó a la Jorge Tadeo Lozano, donde estudió comercio internacional, apoyada por su padre, quien le sugirió que estudiara esta carrera. Para ella, vivir esta oportunidad era muy interesante, a pesar de que en su mente desde muy pequeña existía el sueño de ser médico. Pero Joana lo que jamás se imaginó era que con el pasar del tiempo, este sueño sí se fuera a hacer realidad. Por cosas de la vida, trabajé en una entidad de salud con la que me relacioné con la Corpas. Y algún día en una reunión dije, yo quisiera algún día estudiar medicina, así sea muy viejita. Y los directivos de acá de la Corpas me dijeron, pues cuando quieras. Tú nos avisas y cuando quieras. La doctora Anita fue muy especial en esa época de mi vida. En ese entonces, Joana vivía su primera experiencia de ser mamá. Ella estaba embarazada cuando pensó en comenzar sus estudios de medicina, así que era consciente que tenía que esperar un poco más. Pero lo que ya tenía claro era que definitivamente aprovecharía esta nueva oportunidad que la vida le había brindado. Después de que nació mi hijita grande, la llamé y le dije, yo creo que es el momento, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y me dijo, de una, Joanita,
Acá te apoyamos, la Corpas está para servirte, estamos con los brazos abiertos, esta es tu casa y desde ahí la he hecho mi casa. La Corpas ha sido mi casa desde hace 7 años que estoy aquí. La medicina era la profesión que Joana siempre había querido, pues desde muy pequeña jugaba a ser doctora y en las pruebas que le realizaban en el colegio, los resultados siempre salían enfocados hacia las ciencias de la salud. Así que sin hacer más larga la espera, entró a estudiar medicina en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Actualmente, Joana está a punto de terminar sus estudios. Se encuentra haciendo su internado en la Clínica Corpas, donde empieza su jornada a las 6:45 de la mañana, revisando a sus pacientes y acompañándolos, no solo en la parte asistencial, sino también en cada una de las cosas que ellos necesitan. Buenos días. Regina, ¿cómo está? A las 3:30. A las 3:30 de la tarde. ¿Por cesárea? Sí. ¿Por qué cesárea, Gina? Porque el médico miró las ecografías. ¿Primer bebé nació cómo? Por cesárea. ¿Por cesárea también? Tranquila. Ayer a las 3 de la tarde. O sea que hay que esperar hasta hoy a las 3 de la tarde para la salida. ¿Cierto? ¿Le está saliendo leche del cerebro? Me está saliendo líquido. Como blanquito. Esto se acerca a los tubos. Eso está bien, normal que le salga. ¿Y has comido? Desayuno. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo soy médico interno de la Clínica Juan N. Corpas. Los internos estamos haciendo nuestro último año de medicina y es el último año de práctica. Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer son las labores que vamos a desarrollar como médicos generales en cualquier institución. Pero se ve muy bien herido. Sí. ¿Cómo ves? Súper bien. Respire profundo, por favor. Entonces, dependiendo del área en donde estemos, pues tenemos que desarrollar esas labores, atender a los pacientes, ya sea en consulta externa, siempre como acompañados del docente, que es el especialista, el que está con nosotros. Tenemos 15 días, entonces vamos a retirar de puntos intermedios, ¿bueno? Y vamos a retirar este Movato. Y la verdad que no veo ninguna razón para no iniciar de dieta. Entonces, vamos a iniciar, hablamos con nutrición para iniciarle dieta líquida hoy. Bueno, que empiece a comer. Hacía tolerancia. Una contraindicación sería un estado confusional o algo, pero él está ya bastante bien, se ve consciente, ustedes ven que se ha relacionado con nosotros. Entonces no creo que haya ningún inconveniente para que inicie a tolerancia a los líquidos que le vaya a traer aquí. Ya sabe que uno nunca debe comer acostado, porque se puede ahogar. Entonces siempre sentadito. La camilla muy sentadito para... El piso, pasar la revista, presentarle los pacientes a los especialistas, estar atentos de que todo lo que ellos sugieran se haga, de que se ordene y se haga. Gabriel es un paciente de 84 años en su 22º día de hospitalización con diagnósticos de posoperatorio de la paratomía exploratoria por síndrome adherencial, más ventrografía del 10 de noviembre y posoperatorio de la paratomía exploratoria más drenaje hemoperitoneo del 3000 cc el 11 de noviembre.
Ahorita el paciente está consciente, está más orientado. El fin de semana estuvo bastante desorientado. Está manejando buenas presiones de llenado, buenos gases urinarios, signos vitales normales. El grupo de nutrición no ha, digamos, como dado la autorización de iniciarle vía oral. Sigue con nutrición parenteral a 77 cc hora y líquidos 80. Está en su cuarto día de antibiótico con clinda y cefalotina por una infección del catéter venoso central. Además de eso está con fluconazol día 13, ranitidina, metoclopramida, dipirona, lovastatina, terapia respiratoria y enoxaparina 40 miligramos. El día de ayer le tomaron una TSH que salió 4.030 y un ionograma que salió con un calcio de 760, un cloro de 119. Estar atentos de que los pacientes no se nos vayan a descompensar, de que lo que hayamos hablado con el especialista sea lo que se le está poniendo pues, al paciente, la medicación. Tenemos la oportunidad también de entrar a salas de cirugía, de ayudar a los especialistas a realizar las cirugías. En ginecología de atender a las pacientes, de atender los partos junto con el ginecólogo, pero pues eso nos da, es como la habilidad que vamos a necesitar cuando ya estemos solos y cuando ya seamos médicos generales. En pediatría, saber adaptar un bebé cuando nace, un recién nacido. Hay que estar pendiente cuando lo cambies, que te quede bien limpiecito, bueno, para que no se te vaya a quemar. Ya. Atender las como las enfermedades comunes que vamos a tener que a lo que nos vamos a tener que enfrentar cuando estemos afuera. Bueno, la diferencia principal de Johanna de los internos de la Corpas podría radicarse en que Johanna es madre y quizás es un poco más cariñosa, entregada, y la responsabilidad que eso significa pues la hace diferente. A Johanna sus compañeros la quieren muchísimo por las grandes oportunidades que ella les ha brindado, pues dicen que siempre está muy pendiente de servir y ser la mejor en lo que hace, aportando en cada una de sus palabras, acciones y enseñanzas. Joa es una persona muy responsable, ella no ha tenido ningún inconveniente con nadie, es muy humana, los pacientes la quieren mucho, nosotros también la queremos mucho, ella es una muy buena persona. Es una persona muy sobresaliente, es muy dedicada y muy, le gusta siempre estar pendiente de todo, le gusta mucho hablar de integrar mucho al paciente para aprender de todas las patologías que podemos aprender acá. Yo es una persona muy entregada en lo que hace, se preocupa muchísimo por el paciente y por brindarle como una calidad y una calma y una paz a los pacientes, que es como fundamental desde mi punto de vista para poder atender a un paciente. Es muy juiciosa, es muy responsable. Aún Johanna no tiene planes cercanos para hacer su especialización, pues espera acabar su año rural y piensa dedicarle un poco más de tiempo a su familia, a quienes les agradece todo el tiempo por apoyarla y permitirle lograr el gran triunfo de ser una maravillosa médica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Pero a mí me gusta mucho el enfoque de la medicina familiar, porque forma un médico integral, o sea, un médico que sea capaz de como de atender todas las necesidades de la familia, desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces es muy probable y me gusta mucho la medicina familiar. Johanna vive con sus dos hijas y su esposo, con quien lleva 10 años casada. Desde entonces, ellos decidieron estar juntos por el resto de sus vidas y tener la hermosa familia que hoy tienen. Ya en el transcurso de la carrera de medicina,
Johanna consideró muy importante traer al mundo otro maravilloso ser. Nosotros nos conocimos en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, los dos estudiábamos ahí. Nos conocimos haciendo una fila, él es una persona muy graciosa, entonces pues ahí comenzó como toda nuestra relación. Y los dos vivíamos solos acá en Bogotá. Entonces, pues fue como por acompañarnos, íbamos a cumplir 2 años de novios. Entonces dijimos, bueno, es como momento, ya estábamos trabajando, ya es momento de casarnos, y nos casamos el 30 de diciembre del 2000. Luego de su agotadora rutina en la universidad y la clínica, Johanna dedica tiempo a su familia y a sus hobbies. En este espacio demuestra nuevamente sus dotes con la música y los enseña a sus dos pequeñas hijas, con quienes comparte, ríe, canta, baila y, lo más importante, sin afanes ni carreras. ¿Lista? Gracias a sus experiencias, vivencias y anécdotas, hoy Johanna puede brindar un consejo muy importante a aquellas personas que también deseen estudiar medicina y pertenecer a este fantástico mundo de la salud. La medicina es una carrera muy linda, pero es una carrera también sacrificada. Entonces, mi consejo básico es que lo hagan si de verdad les gusta, porque los pacientes necesitan todo de uno. Cuando uno está entregado a un paciente, pues debe ser entregado en cuerpo y alma, ¿no? A darle lo que el paciente necesita. Entonces no puedes ser médico a medias, sino tienes que ser todo el tiempo para ellos. Entonces es una carrera muy hermosa, pero es una carrera que de verdad tiene que gustarle a uno mucho para hacerlo. Y es así como dentro de la medicina, con la música, su familia, sus compañeros, sus estudios y su trabajo, llegamos al final de un día en la vida de Johanna Jiménez.